favorita y yo me he preparado el saludo. Dobro posalovat. Dobro posalovat. ¿Cómo? Oh, ¿cómo? Dobro posalovat. Dobro posalovat. Dobro posalovat. Lara Smirnova. Спасибо, спасибо. Bueno, chicos, muy bien, muy bien. Gracias por ponerme el saludo. Sí, no te preocupes. Aquí tu rusa de confianza para enseñarte ruso cuando quieras. Pues nada, chicos, yo he venido a hablar un poquito de lo que ha pasado en 2020, en el año, pues así, digamos, el año chungo, ¿vale? Que es como lo van a definir los libros de historia en un futuro. Pero ojalá si hacemos... lo definan así, ¿eh? Porque sí, claro, eso significará que no hay otro peor. ¿Te imaginas? Por favor, no. La gente en Navidad... ya está, se acabó. Firmo. Se acabó. De años chungos. Sería muy loco en selectividad. No, me ha tocado el año chungo. El año chungo. Terrible, terrible. Bueno, vamos a quedarnos con las cosas positivas, ¿vale? Porque para los eSports no ha estado tan mal. De hecho, se ha acelerado algo que venía siendo ya así durante un tiempo, pero se ha acelerado lo inevitable, ¿no? Que es que los eSports sean un fenómeno cada vez más popular. Sí. Que nuestro padre juegue al LOL en el teléfono móvil y que el counter se lo baje hasta Fernando Simón, porque de hecho ha habido un pico de espectadores este año increíble. Está el counter en su mejor momento en cuanto a jugadores. Así que en la sección de hoy os traigo los mejores momentos del año 2020 de eSports y también algunas cositas que hemos aprendido de este año, que este año nos ha hecho aprender profundamente a todos, la verdad. Lo que yo os llamo el repasito, así que vamos, por favor, con el repasito. Vale, lo primero que hemos visto es que los eSports están absolutamente chetados contra la pandemia. O sea, están vacunados ya, vamos. Sí, sí, sí. Porque si eres un jugador de eSport y te confinan, Maya, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Tú crees pues que pasa algo? Te meten en un hotel y a entrenar, ¿no? Y tan pichi. Como los Worlds. No pasa nada, no pasa nada. Juegas en tu casa tan ricamente. Bueno, malo que tengas fiebre y no puedas jugar un par de días. Claro, ya está. Pero bueno, pues sí, puedes entrenar, aunque sea. ¿Y si eres un jugador de fútbol, Sekiam, qué pasa? Ahí estás pues que ya... puedes jugar con tu pared. Sí, poco más. Y con tu perrito a lo mejor, claro, jugando en jardín, ahí en el pasillo. Puedes pasarte a los hijos. Claro, claro. Efectivamente, pues eso es lo que ha pasado, y es que el deporte tradicional este año nos ha empezado a meter fichitas, ¿vale? Porque han visto que, claro, se suspendía todo y necesitaban una alternativa, ¿no? Entonces, en marzo de 2020, nos ponemos ahí un poco en la historia, nos confinan y toca reinventarse un poquito, ¿no? ¿Qué hace Ibai? Pues monta un pedazo torneo de FIFA 20 benéfico para recaudar fondos contra el COVID-19, se lo monta con jugadores profesionales, con clubes, retransmitió en televisión en 10 países, con comentaristas súper top en Manolo Lama, bueno... O sea, lo más grande. Espectacular. Bueno, una cosa increíble ahí, Manolo Lama dándolo todo, la verdad que salió súper bien. Lo que pasa que el señor Manolo Lama no se acordaba muy bien del nombre de Ibai y lo llamaba Unai todo el rato. es como si te invitan a casa de tus suegros y los llamas, yo qué sé, de cualquier forma, ¿no? Pero bueno, no feo. No pasa nada, ya la coña se quedó ahí y para mí es uno de los momentazos del año, porque se quedó ahí la coñita entre los dos y se daban cera el uno al otro, y como comentaristas, Ibai y Manolo Lama me han parecido espectaculares, así que fijaros, porque es que es para disfrutarlos, de verdad. ¡Manolo, estoy ya por aquí! ¡Aquí estoy! ¡Me gusta este partido! ¡Me gusta lo que está haciendo Ibai! ¡Y también lo que está viendo su primo Unai! ¡Pero de momento lo que estoy viendo es un partidazo de fútbol! ¡Cuidado ese balón! ¡Entrada por detrás! ¡Falta peligrosa! ¡A favor del Real Madrid cuando va a haber cambio! ¡Cambio en el minuto 25! ¡Ha habido lesión! Si no me... ¡Roja! ¡Ha habido una roja! ¡Manolo! ¡Por favor, por favor! Pero, ¡Manolo, te pregunto! ¡Esto es un robo! ¡Esto es un atraco, hombre! ¡Manolo, te pregunto! ¿Tú te irías del estadio si eres el Villarreal? Me voy no del estadio, me voy de la silla, me levanto y me voy. Bueno, espérate que voy a aguantar. Recuerden ganando el equipo amarillo. Grande, Manolo, un saludo desde aquí. Buenísimo, buenísimo. La verdad que son unos cracks los dos juntos, deberían castear más cosas porque a mí me encanta la combinación. Bueno, y además en esta pandemia hemos descubierto muchas habilidades ocultas de muchos futbolistas que la verdad que se han lanzado a jugar y a streamear como si no hubiese un mañana. Por ejemplo, Kun Agüero se hizo streamer, el futbolista del Manchester City, y lo dio todo, la verdad. Empezó a streamear ahí FIFA, se dejó los dedos y le gustó tanto el tema de los eSports que de hecho este año lanzó su propio club de eSports llamado Crew eSports.
Muy guay. Lo que pasa que yo estoy un poco preocupada por cuántas horas le ha metido este chico al FIFA, ¿vale? Estoy un poco preocupada porque yo no sé si es que se ha aprendido el juego de pe a pa, el tío, como una enciclopedia, o si es que el FIFA está muy bien hecho, porque fijaros lo que pasó en uno de sus streams. Bien, Pupi. Atentos, a la reacción. ¡No! ¡Hace lo mismo! ¡El timing perfecto! ¡El timing clavadísimo! ¡Grande! La verdad que también te digo, tiene que ser raro jugar contigo en un videojuego y verte ahí justo, o sea, te tienes que rayar un poquito, la verdad. Estaba pensando, es como le pasa a Sekian Kong, pero no me sale ningún personaje calvo. ¡Ah, Hitman! ¡Hitman! ¡Uy, uy, lo que le ha dicho! ¡Madre mía! No es bonito eso que le has dicho, Emma, ya. No es bonito. Bueno, y yo la verdad que he pensado que tiene que ser raro jugar contigo mismo y que si a mí se me hiciesen una captura de mi gesto más característico, creo que sería el de dar golpes en la mesa después de perder una ranked de Valorant, porque últimamente me pasa muchísimo. ¿Das golpes? Wow. Sí, Lara Tilte. No debería, pero lo hago últimamente mucho. Y quería saber vosotros cuál sería vuestro gesto más característico. Yo es que creo que los tengo todos. Que os pillase en un videojuego. Sería yo por el campo de fútbol, lo que sea, haciendo así, moviendo los brazos muchísimo todo el rato. Creo que ese, así, vaya ahí, a lo loco. Una referencia a todos los tilteos. Ay, del sí, mundo. Eso es. Qué gracia. ¿Y tú, Sekian? Yo soy mucho de empezar como a negarlo. Empiezo, no. Y me pongo triste. Te harías un poquito un Kun Agüero ahí, ¿no? Sí. Ay, Dios mío. Sí, soy mucho de eso. Me gusta. Ojalá verlo algún día en algún videojuego, estaría gracioso. Estaría guay. Estaría gracioso. Pero bueno, vamos ya un poquito también con lo que ha pasado, y es que al final nos hemos quedado sin eventos, que esto sí que ha sido un poco lo peor de esta pandemia, y hemos tenido que trasladar las competiciones 100% a casa, y los jugadores profesionales pues se han tenido que adaptar a la intimidad de su hogar, con su vida privada de por medio, con cosas que a lo mejor pueden llegar a estorbar, pues porque, yo qué sé, no está preparado eso para que tú compitas profesionalmente todo el rato. Y también hemos visto muchas papadas, porque... Sí. No sé qué pasa este año, que la gente no se sabe colocar la webcam, y para mí 2020 ha sido el año de los esports también, y de las papadas. De las papadas, 100%. Todo tíos, porque nosotras siempre hemos sabido cuál es el ángulo bueno para una foto. Correcto. Pero los tíos han descubierto lo de estar con una cámara adelante, y es como, pues aquí. Aquí, y salgo ahí con un careto. Como la cámara delantera del móvil por error, es como... ¡Ay, qué susto! ¿Quién es este? Bueno, terrible. Y chicos, vamos a fijarnos un poco de lo que ha pasado en las casas de los jugadores. ¿Qué hay en las casas? Hay gatos, ¿no? Sí. Hay muchos gatos, mucho muchas gato, veces. Mucho gato. ¿Y qué hacen los gatos? La lían. Ah, la lían. Ahí son tan majos. Es que son así, hay que quererlos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues hemos visto un montón de gatos colándose en mitad de... partidos oficiales, de streams, de retransmisiones. Me ha costado hacer esta selección de la cantidad de clips de gatos que hay colándose, ¿vale? Entonces os he traído, por ejemplo, este me ha hecho mucha gracia, que es el jugador de NBK de OG, que su gato hizo esto en mitad de un partido de la Pro League. A ver. Oh, has fallen apart for OG Big. 4 alive at the end. Marlied out was Zantara's, but that is not a worry. They've just won an eco. Tabson's Deagle is just something terrifying, man. It's ridiculous. Mírale. Mírale. Uy, se mira. Uy, que se. Uy. O sea, se iba. Me suicido. Pero tú te crees, o sea, encima de estar en mitad de un partido súper importante como es la Pro League, que normalmente se juega en presencial, va el gato, el capullo, y encima se quiere tirar por la ventana. O sea, gato, yo. Que me dejen paz, que no quiero hacer ya más cuarentena, que me voy. Deja de jugar, ya me caso, dame de comer. Bueno, también os tengo que decir, chicos, que hay gatos que se portan bastante mejor, ¿vale? Que vienen solamente a dar ánimos, a ver lo que pasa y a no molestar mucho. Este es uno de mis clips favoritos, que fue en la Spike Nations, una competición de Valorant donde Leviatán estaba representando a España, y justo en mitad del partido pasó esto, le pincharon la cámara y pillamos al gatito infraganti. La cara de concentración, ¿sí? ¿Eh? ¡Uy! ¡Oh, Kitty! ¡Oh! ¡Me muero! ¡Me muero!
¡Es chiquito! ¡Ay, qué pequeño! ¡Pobre! Sandra estaba la pobre ahí, súper focus, intentando... Estaba impasible, impasible. Impasible, bueno, eso sí que es pura concentración, vamos, de ser súper pro. Y luego, chicos, está este jugador... bueno, ¿cómo decirlo? A ver, bueno, digamos que le pillan cepillando a su gato en mitad de... ¿Qué? Sí, en el descanso de un partido de la Blast. Ay. Sí. Ay, 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 ay. Even work on the wait, wait. No, 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 me lo puedo creer. No, no podría creer esto. No podría creer esto. Mira la cara de los casters, en plan. Era un eufemismo. No, pero, vamos a ver. La tula. No, no encuentro nada. A ver, bien, ¿eh? el clip fue viral y fue portada de Reddit en cuestión de segundos. En mitad de una retransmisión de la Blast. Soy Kun Agüero, total. Pasó, sí, totalmente. Bueno, el implicado dijo que se estaba rascando la rodilla y nosotros no somos quien para dudar de su palabra, que sois muy mal pensados, chicos, de verdad. Pero... Muy mal pensados. Bueno, terrible. Hubo un realizador ahí que lo vio todo. Claro, claro. O sea, bueno. Lo siguió viendo. Para no volver a pinchar. Hubiese estado bien verlo en la previa, ¿no? Y no pincharlo. Pero bueno, hay cosas que pasan. Bueno, chicos. Me dejó en shock. Ya, pero yo también. Valores aquí yo de repente. Que también me quedé muertita. ¿Qué le vamos a hacer? Michi. Hay gente que, pues, que se necesita rascarse fuerte. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, bueno, en fin. Debió de acabar el gato, vamos. Sí. Nuevo. En carne gato. Viva el gato. Sí. Basta. Basta de eufemismos que... Terrible. Bueno, chicos, para mí lo... Fire me recompongo, sí, porque es que, uf, qué calor. Bueno, para mí lo mejor de 2020, sin duda... Ha sido el lanzamiento de Valorant, ha sido el juegazo del año, el shooter de Riot ha venido para quedarse y además salió en un momento buenísimo porque justo estábamos confinados y nos ha dado horas y horas y horas y horas de puro vicio y de salud mental para nuestro cuerpo, para no pensar dónde estábamos metidos. Y pudimos viciar lo que no estaba escrito y en España ha empezado a pasar un fenómeno que también se está replicando en otras partes, que es que jugadores muy pro, como por ejemplo Mixwell, están abandonando la escena del CSGO, que también me da penita, pero bueno, para irse a Valorant. Y desde que fichó por G2, pues lo han ganado absolutamente todo. Y si pensamos en Valorant y en España, pues pensamos en Mixwell. Por eso yo os he traído aquí a nuestro maravilloso Mixwell, que te mandamos un besito desde aquí. Revenant te ganó. En Blinkfaster. Vale, pues ya estaría la puñita ahí soltada, venga. Fíjate, Never forget. Never forget. Se puede, chicos, así que darle ahí a Valorant, se puede. Bueno, empezó a streamearlo y la verdad que nos ha dejado auténticos momentazos porque el tío tiene muchísima skill, pero, chicos, a mí me da tranquilidad ver que no es un robot de meter mochas y que es humano, fijaros. No se rascará el gato. No, por favor. ¡Ay! ¡Ay, el soba! ¡Ay, el soba! ¡Ay, el soba! ¡Madre mía! El soba le ha troleado y yo estoy muy feliz, a ver, no por Mixwell, pero me siento tan identificada. Jolín, Mixwell, si tú te cabreas cuando te pasa esto, imagínate a toda la gente que nos pasa constantemente todo el rato. O sea, bien ver que es humano, sí. Es humano, ¿vale? Estas cosas también le pueden pasar a él, así que gente, por favor, no os frustréis y jugad a Valorant ahí a tope. Bueno, chicos, y también hemos descubierto una cosa muy guay, que es que, claro, Mixwell está jugando con su equipo de G2, él es el único español, entonces está encargando de darle clases de español a su equipo, ¿vale? Y les está enseñando frases pues muy cotidianas, muy del día a día para aplicarlo y pues yo qué sé, cosas muy bonitas, como esto, por ejemplo. ¿Me puedes chupar dos cojones por el tallo del culo como si fueran olivas? Pues cosas para el día a día. Como si fueran olivas. Mixwell, ¿qué cosas les enseñas a tus compañeros, por favor? Que estamos dando muy mala imagen. Grande, Mixwell. Grande. En fin, bueno, chicos, yo estoy muy in love con Valorant. Además, en 2021...
vamos a tener la competición oficial de Riot, que es el Valorant Champions Tour. Va a ser una competición a nivel global y al más alto nivel, y tengo muchísimas ganas de ver esta competi porque, vamos, o sea, si lo monta Riot, la verdad que lo va a petar. Por cierto, la First Strike, que fue la primera competición oficial así un poquito más organizada por Riot, la ganó Españita, con Team Heretics y Valorant a la cabeza, así vamos. Que bueno, estamos bien posicionados ahí en cuanto a talento. Y otra cosita que os quería contar es que nos vamos del Valorant al LoL, porque como os conté en los Worlds, no sé si os acordáis que G2 se quedó a las puertas. Como con los memes. Con los buenos memes. Entonces en las semifinales palmaron y han querido hacer cambios en el roster. Uh-huh. Así que 2020 nos ha dejado uno de los fichajes más importantes de los últimos años en la escena de League of Legends. Y vamos a ver la jugada maestra, ¿vale? Porque Ocelote se lo ha montado súper, súper bien en tres pasitos solo, ¿eh? O sea, para ser el campeón de Europa, el tío, vamos, hace dos años cogió a Caps, su mid laner, se lo llevó de Fnatic por 0 euros. Luego, este año ha firmado el traspaso de Perks, que es uno de sus jugadores, vamos, que han hecho historia dentro de G2, y se ha embolsado, dicen, unos 5 millones de dólares por el traspaso a Cloud9. O sea, aquí ya tenemos negocio. El business ya está aquí. Y después de esto, que este es el fichaje super top que nos ha dejado 2020, se ha llevado a Rekkles, que es el jugador insignia de Fnatic, también por 0 euros. O sea, Ocelote es un maestro de las finanzas. Y chicos, yo tengo un vídeo en exclusiva, ¿vale? Que no lo ha visto nadie, de cómo Ocelote sale de la oficina después de firmar el fichaje de Rekkles. Totalmente, factores. Sí. Like a boss, like a boss. Se tenía que decir y se dijo. Pues sí. con este Ocelote, Rich Ocelote, tenemos ya que dejar el repaso a este año maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Que nos ha dado miles de maravillas. Madre mía, que el gato rascado no me ha de la cabeza. No, ni tú ni nadie, ha sido terrible. Con el buen sabor de boca de Ocelote, de Rich Ocelote. Ahí está. Muchísimas gracias, Lara. A vosotros, chicos. Este año. Te vemos a la vuelta. Sí, y Snowdom Gotham, la segunda palabrita, ¿vale? ¿Qué es? ¡Feliz Navidad! Ah, ¿cómo se dice? ¡Snowdom Gotham! ¡Snowdom Gotham! ¡Muy bien! ¡Snowdom Gotham a todos! ¡Muchas gracias!